Vamos, y ya. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Privet Volley, el único programa para hablar de todo lo que se tiene que hablar sobre el voleibol ruso y aledaños, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy es martes 16 de febrero y estamos en vivo en este programa. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Raquel. Saludar a todos los que están conectados, darles la bienvenida a Privet. Y nada, en el programa del día de hoy es la verdad que es súper interesante. Es un programa, a mí me gustan estos programas porque es como que viajamos en el tiempo, ¿no? Así es. Y nos enteramos de cosas que quizá no sabemos, recordamos cosas bonitas, cosas feas, cosas graciosas. Pero lo importante aquí es darle el valor, ¿no? Y hacerle el tributo a una jugadora que para mí fue una de las jugadoras más importantes que ha tenido el voleibol en su historia, ¿no? Como psicóloga. Así es. Bruno, permíteme, voy a saludar a toda la gente que se está sumando a la transmisión y que está comentando ya en nuestras redes. Un saludo para Euclides Masco, que nos manda éxitos y bendiciones. Un saludo por el programa. Muchas gracias, Euclides. Para Gianfranco, para Gualberto Suta, también un abrazo. Para Humberto Villawolf, para Antoinette, también, que está con nosotros ya acompañándonos. Así que un saludo para todos ustedes y espero que nos vayan apoyando con comentarios, hablando un poco de voleibol, porque hoy, como bien dice Bruno, tenemos un especial, hablamos un poco de, vamos a hablar de Sokolova, porque hay una noticia alrededor de Sokolova muy importante, y es que es la nueva directora de selecciones nacionales de Rusia. Vamos a hablar un poco de su historia, de su cuánto repercute, cuántos apellidos tuvo Sokolova, como dato curioso, ¿no? Con una de las jugadoras con más nombres ha jugado. Así que bueno, vamos a estar comentando de eso. Y por supuesto también vamos a evaluar un poco lo que fue los partidos de la Superliga de Rusia, que hasta el día de hoy en la mañana se estuvieron jugando. Así que qué mejor prueba de que este programa está saliendo en vivo, gente. Así que un saludo para todos. Para Paolo, que nos pone Brunos Kivich y Raquel Kova. Así que un saludo para Carti, para Quique Pérez, para Fran, para Gianfranco, que nos pone fan número uno. Estás compitiendo ahí con Antoinette, a mí me parece. Un saludo para todos. Bueno, Bruno, arrancamos. Y también, al final del programa, me he enterado de bastantes cosas súper interesantes, ¿ah? Que te las voy a contar, que no te las he contado, pero que cambiarían la historia de algunos de los equipos más importantes rusos de la próxima temporada, ¿no? La verdad, buenísimo. Que yo creo que Dios escuchó mis plegarias, pero bueno, ya, eso después. Está bien, empezamos. Sí, dale. Sí, con Sokolova, ¿no? Sokolova, que fue una jugadora importantísima, y vamos más o menos a ver cómo su origen en el vóley, dónde nació, cuántos años tiene, cuánto mide, todos sus datos, ¿no? Como que su biografía. Bueno, ella es Lyubov Vladimirovna, que es su nombre. Su patronímico. ¿Cómo? Su patronímico. Ahí viene la curiosidad, ¿no? Porque todas las rusas tienen este, digamos, nombre que para nosotros puede sonar como el segundo nombre, pero en realidad es el nombre del padre adaptado al género de ella, ¿no? O al género masculino. Su papá debe llamarse, debe no, es, se llama, no sé si está vivo todavía, no sé, no tengo ese dato, de repente Bruno lo tiene, pero se llama Vladimir Sokolov, y bueno, ella al ser su hija se llama Lyubov Vladimirovna Sokolova, ¿no? Sokolova, que es como, claro. Exacto, Lyubov, hija de Vladimir Sokolov. Bueno, ella nació un 4 de diciembre del año 1977, mide 1,93. Su posición no la podemos, o sea, no es una posición clara ni definida, porque nosotros sabemos que ella jugó de punta, de opuesta, de central también, que más adelante vamos a mencionar, sí, un poco de eso. ¿Y qué no hacía ella, no? Ella pudo ser líbero, ella pudo ser armadora, y yo creo que igual iba a ir muy bien. Tiene dos, dime. No, te iba a decir que es una jugadora que, a ver,
medía 1.91 m, si no me equivoco, o de repente 1.93 m con zapatillas, y era una jugadora atípica porque no es tan normal que una jugadora de esa talla tenga una recepción como la que tenía Sokolova, ¿no? Entonces ya desde ahí era una jugadora que te marcaba, ¿no? Que te decías, hay algo con esta señorita. Sí, sí, y la verdad, y al final de lo que vamos a presentar, voy a dar tres como que declaraciones que dieron los tres técnicos más importantes, creo yo, ¿no? Que en su vida de ella, que puede ser Carpol, que a pesar que no se llevaba muy bien, pero siempre confió en ella, siempre supo lo que ella podía hacer, ¿no? Giovanni Caprara, que fue el italiano con el que Rusia sale campeón mundial en el 2006, y bueno, Giovanni Gietti, que es un entrenador de muchos años y que tiene la potestad para hablar, ¿no?, sobre cualquier otro jugador. Ella tenía dos nacionalidades, la nacionalidad rusa, bueno, y la nacionalidad de Turquía. Ella, porque se casó, ¿no? Se casó con un turco y adquirió el apellido que era Kilic. Entonces, en algún momento ella jugó bastantes temporadas en Italia y en Turquía con ese apellido, ¿no? ¿Sabes desde cuándo empieza a jugar como Sokolova, como Ljubov Kilic? Kilic. ¿Sabes exactamente desde cuándo ella cambia ese nombre? Porque, a ver, ella debuta en el año 96 con Rusia, exactamente. Y fue sí. Sokolova, ese era el nombre con el que se le conocía. Claro. Pero cambia a Kilic. ¿Sabes exactamente la fecha cuando ella empieza a cambiar ese nombre? Aproximadamente habrá sido en el 2003, 2004. Un poquito antes, así es. Ella arranca con ese nombre después de los Juegos Olímpicos del 2000. Se empieza a llamar Sokolova Kilic. Y en 2004 lo deja. Deja ese... Creo que es porque se divorcia, porque ella... se divorció, claro. Exacto. Él era un formador de Turquía que conoció cuando ella jugó en el Eczacıbaşı, si no me equivoco. Y bueno, en el 2004 ella vuelve a cambiar su camiseta por el nombre Chakova. Claro, sí, 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 tienes razón. Y tal como tú dijiste, ella debuta en Atlanta en un Prix del año 1996, en el que Rusia, en el que ella fue por punta, Rusia era como que estaba fogueando a sus jugadoras más jóvenes porque se venía ese mismo año los Juegos Olímpicos. Pero bueno, a ella no tenían por qué foguearla porque justamente hoy estuve viendo algunos videos de ella en ese Grand Prix, que es su partido debut, si no me equivoco, es contra Estados Unidos, y fue un partido espectacular para ella, pegaba punta y era muy joven, ¿no? Muy joven, tenía 17, casi 18 años. Y bueno, ella jugó 5 Olimpiadas, ¿no? Desde el año 96, ese mismo año, el año que fue su debut en selección mayor, ojo, porque también tenemos datos que ella empezó a jugar desde la selección de base, en el 94. Ella jugó su primer europeo, sí. Bueno, 5 Olimpiadas, y de estas 5 Olimpiadas ella tiene 2 medallas de plata, que fue en el año 2000 y 2004, ¿no? La del año 2000, que yo he mencionado miles de veces, que para mí ese equipo ha sido el equipo ruso, el mejor equipo ruso que ha podido existir, así, en la historia del vóley. Ella era central, y bueno, también pegaba por 2. Ahí, ¿no? Contra igual un equipo increíble, ¿no? Ese equipo cubano que yo no he visto tampoco otro equipo así tan fuerte como el de Cuba, ¿no? Era un equipo de ensueño, Bruno. Sí. Y bueno, en el 2004, 4 años después, que no era un equipo favorito, ojo, Rusia, porque no había hecho una buena fase de grupos, llega a semifinales y prácticamente Brasil empezó a atropellarlo en la semifinal. Exacto. Y justamente Sokolova es una de las armas más importantes para que Rusia voltee el partido. El cuarto set, que en realidad iba ya 24-19, y el punto 20 de Rusia fue un punto que hizo ella. Fue una levantada muy separada y ella la clavó con todo y fue el inicio de la vuelta, ¿no? Quedaría Rusia y al final gana el set y gana la semifinal. Le gana a Brasil dejando en choque a todos.
y pasan a la final contra China, ¿no? Pero esa final, bueno, ya sabemos que... ¿Cómo terminó? Sí, ya sabemos todos que también la perdieron. Entonces, ella es subcampeona, ¿no? Subcampeona olímpica dos veces. Así es. Y bueno, Bruno, voy a leer algunos comentarios que la gente está escribiendo. Un saludo para John Mueller también, que nos está hablando. Una jugadora universal, pone, exacto. Sokolova era una de esas pocas, digamos, atletas que podía jugar en donde la pusieras y realmente funcionaba para el equipo. Humberto Villawolf también nos pone, ¿y cómo defendía Sokolova? Una bestia, es cierto, una bestia para defender. Chegu Villegas, bienvenido Chegu, excelente jugadora, completa sobre todo, es cierto, una jugadora de otro nivel. Paolo Jesús dice, para mí Sokolova tiene extensión de brazo al recepcionar, atípico, eso hacía la diferencia. Es cierto, yo entiendo por extensión de brazo como que lo estiraba más, eso entiendo por la expresión que me pones, Pablo, pero si hay algo diferente, o sea, a ver si nos explicas un poquito más y lo leo. Para César, que nos pone Privet, un saludo para ti, César Privet. Para Chegu, que nos pone, en el 2000 jugó como Chascova. Es cierto, en el 2000 juega como Chascova los Juegos Olímpicos y luego cambia a Kilic. Humberto Villagüel, que nos pone, con Carpol discutieron ella dentro del campo de juego. Ella defendió una bola súper fuerte. Cierto, Sokolova no le aguantaba nada a Carpol, ¿no? Yo creo que ahí no. Es que Carpol, bueno, todos sabemos que gritaba mucho, ¿no? Entonces, sí. Y era un partido muy, muy, muy fuerte emocionalmente. Entonces, todo estaba seguramente muy, muy. Así es. Pero acá John Mueller. John Mueller nos pone, yo la vi en Atlanta 96, jovencísima, y ya tenía esa calidad de jugadora. Yo, es cierto, mira, lo que dice John es muy, digamos, creo que es el recuerdo que todos tenemos de la primera vez que vimos jugar a Sokolova. Bueno, yo tenía 3 años, yo no voy a mentir, yo no voy a decir que la vi en Atlanta 96, yo el primer recuerdo que tengo de Sokolova es de los Juegos Olímpicos del 2004. Ese es el, digamos, el primer flash que yo tengo de ver a Sokolova en un campo de juego. No, pero para la gente que, digamos, que es un poco más grande y la ha visto desde el inicio, digamos, este puede ser el recuerdo más fresco que tengan de ella. Y para Gerardo Guarderas, que dice que lo dejen visto, disculpa, no he visto ningún mensaje, pero pónmelo en los comentarios, seguramente vamos a estar leyendo acá con Bruno. Pero bueno, sigamos contando un poco más detalles de su carrera, Bruno. Bueno, nos vamos al origen. ¿Cómo empezó sí. ella? ¿Cómo llega? Bueno, y su primer campeonato fue en el 94, que es un europeo de vóley sub-19 en Hungría. Fue en Hungría y justamente Rusia gana 3-1 la final a este equipo de Hungría y clasifica al Mundial, o sea, se lleva la medalla de oro, ¿no? Y clasifica al Mundial que se realizaría en Tailandia el próximo año, o sea, en el 95, donde Rusia quedaría... Donde este equipo de Rusia fue un equipo muy, muy fuerte también. No perdió sí. ningún partido, llega a la semifinal invicto, pero bueno, se cruzó con Brasil y creo que siempre Rusia y Brasil, por el juego, siempre se le hace complicado, ¿no? A los equipos rusos jugar contra Brasil. En ese tiempo le ganábamos siempre a Brasil, Bruno. Bueno. No, mentira, es una broma, gente. Es en este Mundial que luego de perder la final contra Brasil 3-2, le gana, bueno, el tercer puesto a Japón por 3-0. Y China es el equipo, yo creo que desde que empezó el campeonato, China y Rusia eran dos equipos los favoritos, ¿no? Pero lamentablemente se queda ahí en semifinales este equipo ruso, pero ya tenía, este equipo tenía más de una estrella, ¿eh? Este equipo juvenil, aparte de Sokolova, tenía a otra jugadora importante que es promo de Sokolova. A ver si en los comentarios alguno le atina, que en realidad estuvo en el Dream Team de este Mundial Juvenil. ¿Quién puede ser promo de Sokolova que estuvo en ese equipo con ella? Fue mejor bloqueadora de este Mundial Juvenil. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿Godina quizá? Sí, Godina. No, pues sabe, es mejor que adivine, nadie adivinó. No deja la gente sí. participar, siento. Sí, Godina. Claro, esos son de la misma edad, ¿no? Y Godina jugaba de central.
No, además que eran muy amigas también, ¿no? Siempre se les veía... A ver, yo no tengo, digamos, no es que Sokolova y Godina sean mis amigas y me hayan contado sus dramas, ¿no? Pero se les veía siempre juntas, ¿no? Entonces uno asume que son buenas amigas, que no es tanto la amistad que tenía con Gamova, ¿eh? Con Gamova me parece que eran más compañeras de campo que otra cosa. Sí, sí, yo bueno... justo hoy día estuve leyendo también mil rumores, porque tú sabes que los rumores surgen mucho. Sí. Y justamente se habla de que ella con Gamova sí había una unión muy fuerte, porque ellas eran las dos estrellas desde el 2004 hasta el 2010. Entonces tú te das cuenta siempre que ganaban, siempre que acababan los partidos importantes, por ejemplo, cuando acaba la semifinal de Rusia-Brasil en Atenas 2004, ellas dos se abrazan. Yo creo que cuando en un equipo dos son las jugadoras más resaltantes, hay una complicidad aparte, ¿no? Es porque verdad. Ambas saben que tienen el apoyo de la otra y que es importante que las dos estén metidas también en el partido. Bueno, en esos casos, cuando no eran equipos completos, ¿no? Sino eran dos las jugadoras más desequilibrantes. Pero dicen que en el 2011 aproximadamente hubo un preolímpico... hubo un proolímpico para Londres 2012 y Sokolova se hizo alguna cirugía, algo, no estoy seguro de qué, pero eso es lo que se dice, ¿no? Y no estuvo para este clasificatorio, pidió un descanso y eso a Gamova le pareció extremadamente irresponsable porque, ¿no? O sea, ella estaba priorizando otras cosas. Quizá vanas, ¿no? En vez de el equipo, y ella sabía que era muy importante para el equipo. Después se amistaron y todo, porque son cosas que se hablan, ¿no? Pero ya todos sabemos cómo la Gamova así de... ¿Sabes a quién me recuerda estas peleas? Un poco a salvando las diferencias, por supuesto, ¿no? Kocheleva y Omochaeva, ¿no? Que eran como que súper amigas, juntas, todo, a todos lados, o sea, eran... inseparables, y nadie sabe qué pasó, en un momento ya no se hablaban más, un poco más ya ni se comentan en las redes, no es que nos esté fijando y que le guste el chisme, pero o sea, uno se da cuenta de esas cosas, nota que algo cambió, y bueno, después sale Goncharova, perdón, en las redes diciendo que, no, que el equipo ya no necesita Kocheleva, entonces es, digamos, algo muy, no digo que sea igual, pero... A ver, siempre hay, entre las mejores jugadoras o las más famosas, siempre hay como un poco de ese conflicto, ¿no? Yo creo, sí, yo no, o sea, en realidad no sé, tal como tú dices, era otro lote, definitivamente, ¿no? Kocheleva, Goncharova, quizá no tenían la misma amistad, pero lo que queda clarísimo es cómo es Kocheleva, o sea... Sí. Y lo que queda claro, Kocheleva es, sí, Kocheleva tú la ves abrazando a todo el mundo en la cancha, es muy cariñosa en sus redes, con sus fans, siempre te responde por redes sociales. Entonces, yo siento que Goncharova es así, porque cuando le preguntaron qué le parecía la competencia que iba a haber con Gamova en Italia, ella dijo que ella no tenía que competir con nadie porque ella tenía el puesto asegurado. Imagínate, o sea... En el primer partido, ¿no? Vas a la banca, ¿no? ¿No? Ay, Bruno, no sé... Ah, ya, te volvimos. Te perdimos un segundo, pero volviste. Sí, disculpa. Es que Goncharova me está llamando, está diciendo, Bruno, ¿por qué estás hablando de esas cosas, por favor? Es verdad. Bruno, voy a leer algunos comentarios. Mira, acá la gente, a varios habían acertado, ¿ah? ¿Eh? Lo de Godín, Antoinette, Sergio Graus. Por acá, Che, uno se había puesto Morozova. Pero Morozova viene bastante después, ¿eh? A menos que sea la otra Morozova, porque había dos Morozovas en la historia, en las que yo recuerdo, ¿no? Julio Flores nos pone, la colorada le agrego yo, pero nos pone Tichenko, y Tichenko era mayor que Sokolova, si no me equivoco. Tichenko es de la generación de Gracheva, ¿no? De la armadora. No, Tichenko no tiene ni 40 años. Tichenko... La central, la colorada, no, sí, sí, claro, es muy grande. Ella es de la generación de Tichenko, todas ellas. Sí. Yo lo tengo en Facebook. No, me estaba confundiendo. Fue marketing. Sí, no, yo me estaba confundiendo con otra central. Sí, tienes razón, tendrá 46 sí, más o menos. Sí, yo creo que y por ahí. Tendrá, sí. Sí, bueno, acá John Mueller, todos adivinamos,
está muy fácil, dice. Humberto Villawolf, que nos pone, pensé que Godín era más grande. Es que a Sokolova se le es muy joven, ¿no? Gamboa es menor que Sokolova, es cierto, Gamboa era un poco menor que ella. Bruno Hernández nos pone, ¿cuándo Turquía le quitó el cupo? Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Turquía le gana el preolímpico. Sí, en una creo que en una semifinal lo saca. No, creo que fue en la final, si no me equivoco. Ah, ¿fue en la final? Fue en la final, creo. Sí. A ver, quien tenga ese dato nos lo pone, pero me parece que fue en la final y que fue todo un digamos, un loquerío. Pero bueno, es parte de la historia del vóley, Bruno. Ahorita voy a leer más comentarios, pero por acá voy poniendo otro video de Sokolova, porque a la gente creo que le gustan los videos de Sokolova. Pero bueno, Bruno, iba a leer, seguir leyendo comentarios, perdón a todos. Eric Raúl, que nos pone, Cocheleva es la mejor, nos pone. Y a mí también me cae súper bien Cocheleva. Por acá, se me colgó la computadora, ya. Elena Morozova, sí la recuerdo. Bueno, cuando Maja se fue al Baquisbanco, en Charúa la llamó traidora. no sé. Ah, mira, acá nos ponen, la final fue Polonia versus Turquía en el 2012. Ah, ya, está bien. Entonces fue semifinal, claro. Así es. Bruno Hernández nos pone con Borodakova. Borodakova era joven también, no era de esa edad, ¿no? No. Borodakova tendrá 40. Sí, 41, o sea, 40. ¿Sí? Creo es mucho 40. Más joven, sí. Es mucho más joven, 40, ¿no? Sí. O por ahí, 38. No, yo creo que tiene entre 38 y 40. Sí. Bueno, no somos un Wikipedia de las edades. No, de tampoco las edades. Sí. No, y ellas estarán como que, por favor, no diga mi edad exacta, diga un aproximado. Bueno, porque... No se dice eso. Ya no se dice. Bueno, y continuando, en la línea de tiempo, yo... he investigado y solo ha tenido 1.001 premios, que la verdad, 1.000 distinciones individuales, que hubiera tenido que traer una Biblia para leer todos los premios y todas las competencias que tenía, pero yo siento que el más importante en su carrera ha sido en el año 2006, que con 29 años fue nombrada por la CEF como la mejor jugadora de Europa. Lo que últimamente Tijana Boskovic, creo que desde hace 3 años seguidos es la mejor jugadora de Europa. En el 2006, luego de ser campeona mundial con Rusia, fue nombrada la mejor jugadora de Europa. Y bueno, en la nota que le hace la Federación Internacional a ella de ese momento, nombran, ¿no? Van nombrando por qué. Y resaltan que ella lleva a sus equipos desde un par de años atrás a campeonar todo. Campeonato y Copa Turca en el año 2001 con ella. Campeonato de Italia en el año 2004 con su equipo italiano. Copa de Italia en el 2005. Copa de España 2006. Y en febrero del 2007, porque esta premiación fue en el 2007, en febrero del 2007 ella también lleva al Murcia, que era un equipo español, a ganar la Copa de la Reina, ¿no? Y luego fue MVP del Final Four de la Champions de ese mismo año. Ese equipo, justo ahora que lo mencionas, ¿no? Que hay, digamos, para la gente joven que nos ve, que creo que no es mucha, más que nada hay gente ya que tiene mucha experiencia en el vóley, ¿no? Pero, a ver, Sokolova jugó en la temporada en que España fue una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Cuando el Murcia era prácticamente un equipazo. No, prácticamente no, era un equipazo, ¿no? No lo pudo mantener después la Liga Española, todo el mundo sabe la crisis que vino, que fue una crisis en general en el país, no solamente en el vole. Pero bueno, ella, digamos, en el mejor momento de España, ella estuvo. Era como la jugadora que en ese momento todos querían tener, ¿no? O sea, esa época del 2000, 2000 y pico, ella jugaba en el Exacibachi. En ese tiempo tenía otro nombre de auspiciador, pero era hoy más conocido también como el Exacibachi. En Italia jugó prácticamente donde se le pegó la regalada gana también, Bruno. Sí. Yo, ¿nombramos los clubes o hay algo más que aportar sobre España? Sí, yo creo que aunque sean los extranjeros, ¿no? ¿Los tienes ahí o le digo yo? Sí. El primer club extranjero en el que ella juega fue en el Zagabria de Croacia. Si no me equivoco, en este club juega, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero si no me equivoco, en este club
ella se fue a jugar con Kirilova, porque Kirilova jugó muchos años hasta por la selección de Croacia. Mira, ¿no? Eso no lo recordaba. ¿Sí? Ah, no, sí, ella jugó bastantes años por la selección de Croacia, después que jugó, obviamente, por Seúl y todo, ¿no? Claro, después que ganó absolutamente todo. Sí, se cansó y dijo, me voy a Croacia. Sí, bueno, ahí me voy a un país que fácil. No he ganado nada todavía. Sí, sí. Bueno, luego en Japón, donde jugó con Artamonova contra, ¿no? Porque son dos equipos japoneses importantes que se llevan a dos rusas top de esa época, que era el Hitachi, fue el equipo de Sokolova. Y otro equipo, hay un video en YouTube de este partido en el que ella compite contra el equipo de Artamonova y era como que zagueros, bombas por acá, bombas por allá, por uno, por todos lados se pegaban, ¿no? Y bueno, ahí también hizo una temporada muy buena. Luego, saltamos una temporada porque la siguiente la jugó en el Uralochka. Luego juega en el Vitra. Ahí es donde se casa, ¿no? Con el turco Kilic. Luego se va a Italia, al Bérgamo. Luego al Monte Schiavo, que es el mismo en la misma liga, en Italia. Luego al Murcia, a España, cuando España tenía, tal como tú lo dijiste, jugadoras, todas las jugadoras top del mundo, ¿no? Fernanda Venturini, Glinka, las cubanas verdaderas, ¿no? Las campeonas olímpicas. Sí. Y habían las cubanas verdaderas, ¿no? Las de ahora son piratas, ¿no? No, las verdaderas campeonas olímpicas. Claro, sí. No, jamás es mi intención es decir que una es falsa, una es verdadera, ¿no? Y bueno, luego se fue al Zariche, regresó a Rusia, luego regresó a Italia, al Monte Schiavo, en donde había hecho una muy buena temporada. Luego, y aquí hacemos un stop, se va a Turquía y firma uno de los contratos más millonarios de la historia, porque creo que el de ella ha sido el cuarto contrato más millonario de la historia, ¿no? Luego del de Gamova, luego del de Shu. Aunque en ese tiempo Bruno era, me parece que era el más topa, hasta ese momento. Sí, ajá, porque sí. Este Gamova se va después. Sí. Claro. Pero yo te hablo claro en general, pero hasta ese momento yo creo que sí. Uh-huh. Al Fenerbahce, en donde ese equipo era un equipazo, ¿no? Estaba Kim, Logan Tom, imagínate. Tú sabes que jugaba de opuesta en este equipo. Tú sabes que en ese, o sea, esta es una de, digamos, esa temporada en Fenerbahce marcó uno de los hitos en su carrera de Sokolova, que es algo que no muchas jugadoras tienen, porque es una de las pocas jugadoras en el mundo, si no la única, que ese mismo año, en el 2010, ella fue campeona en el Mundial de aquella época, claro, ¿no? El Mundial 2010. Y ese mismo año fue campeona en Doha del Mundial de Clubes con Fenerbahce. O sea, es una de las pocas jugadoras en el mundo que tiene dos títulos mundiales en un mismo año. Me parece que lo comparte con Larsson, que en el 2014 campeona el Mundial de Italia y campeona también el Mundial de Clubes con el Dinamo de Kazán. Exacto. Y sí, sí. Después, me parece que no lo comparte con nadie más, Batisban campeonó en el 2018, debe ser, de repente con Rasic comparte, no recuerdo si más ya estaba en ese equipo aquella época, pero son muy pocas jugadoras las que han ganado un mundial, dos mundiales en un mismo año. Claro, un mundial por equipo, por selección nacional y un mundial por... Uh-huh. Por clubes, ¿no? Exacto, y, en el mismo sí, año. Es tal cual, porque el Mundial de Rusia fue en octubre-noviembre. Exacto. ¿No? Septiembre-octubre, octubre-noviembre, no recuerdo muy bien, pero fue a finales de año. Y el Mundial de Clubes fue el del 15 al 21 de diciembre, uh-huh, en donde efectivamente, ¿no? Fue campeona con el Fenerbahce. Ese equipo era un equipo espectacular, ese equipo ha sido uno de los mejores equipos. Sí, para mí ningún otro equipo del Bakifan que ha tenido los equipos ha sido mejor, tan bueno tácticamente como ese equipo, ¿no? Porque tenía Logan, tenía ella,
Tenía a la polaca Skowrońska, de armadora Fofao. Era un equipazo. Sí, era un equipazo. Y José Roberto a la cabeza, ¿no? Y justamente eso desencadena también un dato interesante, ¿no? Porque después de esas dos temporadas que ella hace en el Fenerbahce y José Roberto regresa a Brasil, lo primero que él quería, ¿no? Lo primero que él quería hacer era traer a Sokolova a Brasil, sí. Ya él movió cielo y tierra y ellos eran amigos, entonces no iba a ser muy difícil. Pero apareció el Vitra y bueno. Se la llevó. Cuando rompió el mercado. Sí. Sí, él la quiso también cuando él dirigía el cuadro de la Mil en Brasil, que hoy ya no existe ese equipo. Yo me acuerdo mucho de la Mil porque ahí terminó jugando Basileva una temporada, pero fue hace muchos años, muchos. Él la fue a buscar, incluso fue al campeonato europeo, la quería sí o sí llevar a la Mil, incluso me acuerdo que le sacaron unas fotos en las tribunas, hace Roberto, mirando a Lyuba, y todo el mundo estaba colapsando porque que Lyuba Sokolova vaya a jugar a un equipo de Brasil era como el boom en ese momento, ¿no? Los brasileños tienen muy buenas jugadoras y en esa época habrán podido tener muy buenas jugadoras, pero que lo admitan, se morían por Sokolova. No, y se sigue muriendo porque yo veo mil notas en Instagram y que ellos hablan y dicen qué hubiera pasado si Sokolov hubiera venido, ¿no? O sea, le hubieran amado. Pero esas dos cosas muy importantes, o sea, son datos muy importantes que tiene dos medallas, una de oro y una de plata en los mundiales de clubes. La medalla de oro, tal como ya lo mencionamos con el Fenerbahce, que fue en el 2010, y ella, ojo, que en ese mundial fue la tercera máxima anotadora, la cuarta mejor atacante y la segunda mejor receptora, con un 70% de efectividad. Sí. Increíble. Y bueno, y la medalla de plata fue con el Dinamo de Krasnodar. En el 2010 creo que el mundial de clubes recién se estaba iniciando, se jugaba con cuatro equipos. Sí. Y bueno, esa final del 2010 la juega contra el Solís Osasco. No sé si recuerdas. Sí. Claro, lo que hoy es Osasco. Exacto, que fue. Lo que pasa es que en el 2010 es como que el sudamericano de clubes se el mundial de clubes se vuelve a insertar en el circuito porque había desaparecido. Nadie lo quería hacer. Era como un campeonato que ya no importaba, ¿no? Era como, ¿qué es esto? No, ya no lo vamos a hacer. Paró mucho tiempo, casi 20 años paró el Mundial de Clubes y luego en 2010 empieza a hacerlo otra vez, lo campeona por primera vez el Fenerbahce. Luego viene en el 2011 el equipo también de ensueño, que era el Rabita Bakú. Y luego viene el equipo del Osasco, que lo campeona en el 2012, también un equipazo. Me acuerdo que fue un furor ese Mundial de Clubes, y bueno, de ahí ha sido dominio totalmente de Europa, ¿no? O sea, no ha habido caso. ¿Y sabes a qué equipo, el equipo de Sokolova le gana en el 2010 en la final del Mundial de Clubes? Al equipo que vino acá a jugar el sudamericano, que jugó contra el Reatas Lima, Géminis, ¿sí te acuerdas? Claro, que se jugó el Osasco en el Bonilla. El claro. Sí. Recuerdo perfectamente, estaba en el Coliseo, se fue la luz. ¿En serio? Sí, se fue la luz un rato. No en pleno partido, pero en el cambio de partido, porque primero jugaron Boca Juniors y Regatas, le ganó Boca 3-2, y luego en la que se venía la final, que era el Rexona contra el Osasco, se fue la luz, me acuerdo. Bueno, cosas que pasan acá. Cosas, ¿no? Que pasan. Y bueno, luego, para regresar, tampoco nos vayamos tanto que se fue la luz ni nada. Regresando a la realidad, en el año 2015 con el Dinamo de Krasnodar, que ojo, este equipo, sí, igual, fue un equipo que se armó, el Dinamo de Krasnodar rompe el mercado y trajo a Josefa Fabiola, Fegaray, junto a Kosheleva, Sokolova, a Kruskova. ¿Y qué hace la Federación Internacional? Invita a este club, porque este club no había clasificado para nada. Sí, fue a través de una wild card que en esa época se daban, ahora creo que ya no. No estoy muy seguro, pero bueno, fue una invitación, ¿no? Y este equipo
fue un equipazo también, ¿no? Llegó a jugar la final contra el Vitra, pero bueno, el Vitra le gana 3-1. Igual siento que no le hizo justicia a todo lo que había estado haciendo el Dinamo de Krasnodar, ¿no? Pero era un equipazo. Era un equipazo, tenía a Sokolova, y Sokolova hasta ahí seguía pegando cojas y balones espectaculares. O sea, ya no jugaba tanto, ¿no? Como años atrás. Es verdad. Pero igual era muy importante en el equipo. Es verdad, ese fue ese equipo del Krasnodar terminó marcando la debacle de ese equipo, ¿no? Sokolova, juega ahí con rodeada de estrellas. El club colapsa, me acuerdo muy bien, y viene toda esa crisis económica que después lo siguió tipo 2 años más, o sea, era un tema. Pero sí, y mira, incluso en ese Mundial de Clubes, Tatiana Kocheleva también estuvo entre las mejores jugadoras de ese equipo junto con Fegaray, ¿no? O sea, era todo un... Ese fue un buen Mundial, Bruno, en el fondo, ¿ah? O sea, sí. El Exasiba Chivitra sumó su segundo título, Jordan Larson, me acuerdo que jugaba MVP, exacto, no recuerdo si fue su primera o segunda temporada, me parece que era la segunda ya, pero no, fue un súper Mundial. Sí, en ese equipo, sí, habían estrellas, jugaba Akin Radewo en el bolero. Sí, también, Ryugi. Olesia Rikliuk, ajá, también. En el bolero Zurich, Maya Poljak en el Vitra. En el Vitra, claro. Lijan Darnell, Betania de la Cruz, Larson, entonces sí. Habían jugadoras, Kocheleva, Sokolova. Yo recuerdo esa premiación porque el presidente de la Norseca, Cristóbal Marte, no le entrega a quien le correspondía entregarle la medalla, era a Kruskova. Pero él se quiso hacer el patero, pues, ¿no? Con Sokolova. Y la saltó y le dio el abrazo y todo, ¿no? Y en la premiación, ¿no? Todos haríamos lo mismo, creo. Sí, claro. Pero tengo que dar una medalla y estoy, que me toca Kruskova y al costadito está Sokolova. Yo también me hago la que me tropiezo y le pongo la medalla a Sokolova y le doy un abrazo. No, esté Gamova al costado. Yo me voy donde Sokolova también. O sea, ahí la pensaría. No quisiera que Gamova me recordara por ser la que la asaltó. Pero bueno, eran algunos comentarios, Bruno, que nos están poniendo por acá. Por acá Eric nos pone, y termina en el Dinamo de Krasnodar, si no me equivoco, así es, en el 2017, 2018, exacto, se retira en ese club. Gianfranco que nos pone, sí, Basileva jugó ahí en el 2012-13, exacto, esa fue la gran temporada de la Mil Campiñas, que nos pone acá. También jugaba la cubana Calderón, Rosil Calderón. Sí, en el Dinamo Krasnodar. Así es. Justin Echevarría, que manda saludos, se trajo a todas las estrellas y de ahí bancarrota el Krasnodar, nos pone por acá John Mueller, y nos pone Carla Santos que Sokolova en el Fenerbahce tenía un papel más de recepción defensa, ¿no? Y participaba menos en el ataque. Es cierto, esa fue su tendencia en los últimos años ya de Sokolova. Era una jugadora que había sido tan letal ofensivamente, y en los últimos años quedó un poco relegada de esa posición para ser una jugadora de 1,93 m, que era prácticamente la dueña de la defensa y recepción en un equipo. Era una cosa espectacular. Yo creo que eso se da más en el Krasnodar, pero 2010, 2011 en Fenerbahce, ¿sí? ¿Ya no atacaba? O sea, sí atacaba, pero... O sea, voy un poco a entenderlo un poco lo que quiere decir, ¿no? O sea, que ya no era... No, claro. Claro, ya, no, sí. O sea, ya no era la Sokolova que nosotros recordábamos. Del 2004, quizá. Exacto, ¿no? Claro. O sea, ya estaba un poco más en otra onda. Incluso en Rusia, igual ella seguía atacando, pero ya estaba como que en otra onda. Ella tiraba más para defender, recepcionar, ¿no? No, ármenle a Kocheleva, ármenle a Gamova. A mí claro. Déjenme tranquila, ¿no? O sea, ya estaba ahí. Que termina siendo un trabajo más difícil y más complicado. Desde mi punto de vista, porque sí, en Londres, ella en el partido contra Brasil, Goncharova se estaba equivocando tanto en recepción que la esconde y recibe ella, creo que 3/4 de la cancha y 1/4 Kruskova. Entonces, sí. Y hizo 28 puntos ahí en ataque, o sea,
en el 2012, en el partido que perdieron, en ese partido no se le puede reclamar nada a ella. No, de a pesar que le sacan a ella y por eso es como que el equipo perdió entre comillas, pero no, ella jugó un partido espectacular. Bueno, acá Jan nos pone en que entrevistemos a Sokolova, dice, yo te juro que la voy a ir a buscar a Sokolova, porque si yo vamos, entrevisto vamos. A Sokolova, yo la quiero mirar a la cara a Sokolova, quiero meterle el micro, no sé, no, quiero verla, en algún momento, te juro que eso es un sueño para mí entrevistar a Sokolova sería un sueño, y ya el éxtasis total sería entrevistar a Starseva, ¿no? Pero todo a su tiempo, en algún momento la voy a entrevistar. No es imposible, ¿ah? Claro, es como imposible. Cuando entrevisté a Rasic y en el video se me ve tranquila, hablándole en inglés a Rasic. Yo estaba muriéndome ahí. Martín, creo que Martín de Rose tiene un video mío llorando después de que Rasic se fue, ¿no? Entonces, es realmente terrible. Pero bueno, acá nos pone Sokolova en inglés. No, habla ruso y tendríamos que aprender un poco más de ruso, Bruno. ¿Eh? Hay que descargar el Duolingo ya para aprender ruso. No, Sokolova habla inglés, italiano, hasta un poco de portugués también. Te dije que estoy tomando clase de italiano, estoy aprendiendo. Ah, ¿en serio? Sí, estoy aprendiendo, porque tú me dijiste que estabas estudiando y yo dije, ah, no, si Bruno está estudiando, yo también tengo que estudiar y me copié y empecé a estudiar. Ah, ¿y a cuándo? Entonces el próximo programa lo hacemos en italiano. Con subtítulos. Andiamo, Bruno, andiamo. Bueno, sigamos con el programa, Bruno. ¿Qué más falta saber de Sokolova? ¿Qué más podemos decir? Bueno, de ella? Ya para terminar, voy a leer tres comentarios que hizo cada entrenador, como te dije. El primero, bueno, yo creo que es el entrenador más importante en la carrera de ella, que es Nicolai Karpov, ¿no? Uh-huh. Él dice... Sokolova es definitivamente la mejor jugadora con la que tuve la oportunidad de trabajar, una atleta completísima que despertaba mi admiración. Dueña de un ataque fenomenal, tenía todos los golpes, podía atacar de cualquier parte de la cancha. Ella bloqueaba, sacaba, pegaba, defendía y todo lo hacía en un altísimo nivel. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Sí, no, ya si lo dijo todo. Claro, si Karpov te dice eso, ya, ¿quién puede desmentir a Karpov? O sea, es un genio. Ay. Para mí Karpov es un genio. Yo no le cuestiono nada a Karpov, ¿eh? Tú sabes. Nada. Amén nomás, amén. Amén. Bueno, y el italiano Caprara, que fue el entrenador de 2005-2006, claro, que fue campeón mundial, llevó a Rusia a ser campeón mundial, él dice, la más completa, la más admirable que he visto en mi vida, recepción perfecta, saque potencia complicado, muy buena en la defensa, en el ataque combinaba una dosis perfecta de potencia, técnica y habilidad. De hecho, atacaba de cualquier posición en la cancha. Fue punta, opuesta, central, y si hubiera querido ser armadora o líbero, habría sido perfecta también. Obvio. Te voy a hacer un comentario de eso, pero después que me leas el otro comentario para no cortarlo. Ya. Y bueno, para terminar, ojo que Sokolova termina con un... Las personas, algunos dirán, oye, pero Sokolova no tenía un saque potencia espectacular. Ah. Si ustedes ven sus premiaciones individuales del año 98, 2000, 2002, 2004, es mejor servicio. O sea, obviamente que con el tiempo fue bajando el nivel, porque con los años ya no se puede saltar tanto, ya no se puede exigir tanto físicamente. Pero era una jugadora ella agresiva desde el ataque. El punto 15 del 2006 de la final, o sea, con el que Rusia es campeón mundial, fue un saque de ella y fue directo a Mari. Y bueno, Mari, tú sabes que se ponía un poquito nerviosa en las finales. Poquita nada más. Y bueno, fue un saque tan fuerte que Gamova solamente hizo esto, ¿no? Y ganaron. Entonces. Ella tenía un saque muy fuerte. Mira, Bruno, era tan agresiva Sokolova que ella atacaba las recepciones y las defensas. O sea, no era una jugadora que esperaba el balón. Ella iba, ¿no? Ella desde el momento en que te recibía el balón lo estaba atacando. O sea, si tú miras el rostro de Sokolova, ella ataca las defensas, ataca las recepciones. O sea, es increíble. Parece una contradicción, ¿no? Pero realmente... hay que mirarla, o sea, es esas jugadoras que tú la puedes ver y no te aburres nunca de mirarla. Sí, tal cual. Sokolova es una leyenda. Y qué suerte las personas que tuvieron la oportunidad de verla y también de, de,
de jugar con ella. Todas las jugadoras rusas dicen que ella fue la mejor jugadora rusa de la historia, para Kocheleva, para Startseva, para Goncharova, no, porque Goncharova seguro va a decir que ella. Pero muchas jugadoras... Sí, ahorita me vuelve a llamar, ahorita se corta otra vez la llamada. Pero bueno, y para terminar, Guidetti, que no tuvo la oportunidad de entrenarla, pero él siempre ha sido un observador y muy fanático también de las jugadoras rusas, ¿ah? Porque aparte ¿sí? de este comentario, él sobre Goncharova y Kocheleva dijo, el día que ellas, ambas, estén en al 100%, ese equipo ruso nadie le va a ganar. Lo dijo en el año 2015-16, si no me equivoco. No hemos tenido la suerte de que eso pase. No, esperemos que para ese Tokio... Y aquí te comento algo, ¿ya? Pero ay, es que... sorry, pero salen mil temas y yo me pierdo. Guidetti dijo, un talento raro, nunca vi nadie como ella. Un zaguero perfecto, coja rapidísima, atacaba de posición 1, por 4, por 2, por centro, en todas con mucha calidad. Pegaba una paralela muy precisa, con mucha habilidad, y su diagonal corta era muy difícil de marcar. Si sí, no, hay que preguntarle a Thaisa, a Fabiana. Que hasta ahora están viendo los videos para ver por dónde le pegó, en qué momento. Sí, sí. Para ellas igual, las queremos un montón. No, Bruno, mira, era una jugadora que, o sea, lo repito, la podías ver mil veces, siempre te salía con algo, y ¿sabes qué? Era atípica en todo sentido en Rusia, o sea, técnicamente, como jugadora, era diferente, pero también en actitud, ¿no? Porque era muy tranquila. Sí, muy calmada, tenía una sonrisa casi siempre, que es algo, yo no digo que las rusas no se rían ni disfruten la vida, pero en el campo ellas son más frías, ¿no? Más cara tranquila, no son muy expresivas, pero ella era como, estaba siempre con una sonrisa, siempre amable, un poco como es Kocheleva, ¿no? Que son jugadoras diferentes, ¿no? Que tú las ves y es como, pareciera que fueran más amigables, ¿no? O sea, no digo que las demás sean intratables, ¿no? Sino que, igual, por como somos nosotros, los latinos, digamos, si alguien nos sonríe, sentimos más ganas de ir a conversar con él, ¿no? Que si alguien que está serio, me pasa siempre, porque siempre estoy seria y nadie me habla. No, entonces nadie se acerca a hablarme, ¿no? Pero bueno, cuando te sonríen un poco que vas y te sientes, y sientes ganas de ir a hablarle. Y Sokolova era eso, ¿no? O sea, era una jugadora que desde que te miraba era como, te daba ganas de quererla, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Sokolova y Kocheleva? Kocheleva es muy explosiva dentro de la cancha. Sí. Ya sea si está molesta o si está muy feliz, ¿no? Pero Sokolova nunca estaba molesta, nunca estaba muy feliz, nunca estaba muy triste. Siempre era una jugadora neutra, muy calmada. Muy... O sea, si era una sonrisa, era una sonrisa. No era como que se reía mucho, claro. O estaba muy feliz. Claro. Y ojo que sí, está clarísimo, en el partido, en el quinto set de Rusia-Brasil de Londres 2012, ella decide como... como nadie lo hubiera hecho, creo, en ese momento, le arman una bola complicada y ella la bombea y la coloca y se cuela entre Fabiana y entre Annie Lings la pelota y hace el punto 14, si no me equivoco. No recuerdo tantas cosas. Sí, y fue como que un toque así, pero único. Ella nada más lo podía hacer. Y todas la abrazan, o sea, todas se abrazan así con cara de. Que estaban muy tensas, y ella sí, como que jajaja, no había pasado nada, ella estaba muy calmada. Yo creo que el ser líder también no solo es levantar a la persona, sino darle esa seguridad a través de tu carácter, de tu comportamiento en la cancha. Y si tú estás muy tenso y ves a una persona que está calmada, que está tranquila, que está sonriendo, eso también te da seguridad. Es como que, oye, ¿no? Yo también me tengo que... O sea, eso es muy contagioso, tal cual como la persona que explota y se molesta o le reclama y tú como que, ¿no? Eso tiene mucho que ver y ella era líder. Verdad, Bruno. Era una líder y yo creo que ahora lo va a demostrar con el nuevo puesto que ella tiene en las selecciones rusas, que de verdad es que me parece la persona idónea para ese puesto. Es una jugadora que yo creo que es la mejor de Rusia en los últimos... Mira, lo que pasa es que si te digo que es la mejor de Rusia en... De la historia, de repente voy a dejar de lado a muchas jugadoras, ¿no? Pero realmente era
para mí creo que ha sido la mejor rusa de todos los tiempos. No sé, no recuerdo una jugadora de Rusia que haya sido tan buena como ella. Por ahí van a salir los que dicen, no, Gamova era mejor, o no sé. Por ahí justo me pusieron, Irina Smirnova era mejor, o Kirillova, o no sé, van a decir tantos nombres. No, Irina Smirnova pegaba la bola a 3.5 metros arriba, sí, pero no era tan defensiva como lo era Sokolova. Para mí Sokolova ha sido la mejor jugadora del 2000, de la década, del 2000 al 2010. Y quien me lo quiera... Y quien me quiera dar la contra, que me busque y no echamos. Mira, yo creo que en todo caso ha sido la jugadora más completa de Rusia que yo he visto, que yo he visto. No sé, de repente hay una que no he visto, pero no sé, para mí es la más completa. Voy a leer algunos comentarios para ya ir cerrando un poco este especial. Kim, muy parecida a Sokolova. Sí, son jugadoras de características similares, es verdad, ¿no? Un saludo para Jorge González, que es la primera vez que está viendo este programa, así que bienvenido. Privier para ti. ¿Qué dijo ese Roberto Sokolova? Ahorita lo repetimos, Jan. Chegu también pone Cocheleva, también jugó en Brasil, sí, y dice que Brasil es el mejor país para estar. Eso dijo Cocheleva. Antoinette Nicole nos pone, pero ahora con Busato están menos serias, es verdad, Busato creo que mete presión para que las chicas se rían, ¿no? Por acá también John Mueller, se me perdió el comentario de John Mueller, qué mala suerte John Mueller, acá está. ¿Cómo se atreve a decir eso de Smirnova? No, todo siempre va con buena onda. Bueno, hablemos de jugadoras completas, la única Sokolova pone acá. Julio Flores, icónica, sus duplas con Piccinini en Bérgamo y en Glinka con España, ¿no? Después fue elegida en el Dream Team del Europeo la década del 2000 al 2009. Así es, y Jan que nos pone acá, yo he visto el partido de Londres como 10 veces, Gianfranco que nos pone, si Rusia le ganaba a Brasil en Londres 2012, Rusia campeonaba, no tengo una sola duda de que Rusia campeonaba. Sí, no, yo tampoco. Los brasileños dicen mucho que Estados Unidos, no. No, ya. Es más, yo digo que le daba 3-0 le daba a Rusia en la final a Estados Unidos. Sí, es más, mira, yo te digo, si Brasil no, Brasil despertó en esos Juegos Olímpicos cuando jugó con Rusia. Si le tocaba a cualquier otro, Brasil se iba. Brasil si se le tocaba iba. A Corea, se iba. Se iba, porque ya hasta Corea le había ganado. O sea, era, sí. O sea, le tocaba a Japón, se iba. Japón le ganaba. Pero jugar contra Rusia, contra tu clásico rival, fue otro tipo de motivación, creo. Fue un arma de doble filo. Jugar con un equipo tan fuerte en cuartos de final, pero que también que era muy conocido para ti, ¿no? Te conocían muchísimo. Muchísimo. Jugaba contra cualquier otro y iba. Sí. Estoy segura. Bueno, acá la gente pone Sokolova corazón, Sokolova todo. Sokolova era todo. Y ahora que tiene este puesto, seguramente la veremos en más torneos, así que Bruno, cuando vayamos al europeo, ¿no? cuando definan la fecha, estemos allá en Bulgaria, Polonia y todos los países que van a hacer el europeo, que son como 10, creo. son cuatro. ¿Cómo? Qué alegría, ¿no? Tener a Sokolova en los Juegos Olímpicos de Tokio. Definitivamente ya va a estar, yo estoy segurísimo. Sí, de todas maneras. Y ya verla como la manager del equipo y ya no como jugadora, ¿no? Va a ser raro. Y también yo creo que va a ser un plus para las jugadoras actuales que la conocen también, porque Starceva ha jugado con ella, Kocheleva, Goncharova ya se han jugado con ella. Entonces quizá les dé un poquito más de confianza. Sí, es sobre todo para las más chicas, también lo veo yo, ¿no? O sea, ver a una jugadora como ella, que así, imagínate, ves a Fedorovseva que está mirando a Sokolova, ¿no? O sea, si tú eres punta en Rusia y mides 1.90 m, todo lo que quieres ser es Sokolova, ¿no? O sea, Si eres rubia también. Si eres rubia, todo lo que quieres ser es Sokolova. ¿No? Y si quieres casarte, quieres tener 13 esposos como tú. También. Es una broma, gente. Pero bueno, Bruno, hace un lindo especial. Le debíamos a la gente un programa sobre Sokolova para hablar únicamente de ella. Así que bueno, hemos tratado de cumplirlo. Justamente con este momento que está viviendo Rusia con ella, con Tetyukin en masculino. Así que bueno, hemos hecho un esfuerzo, ¿eh? Sí, yo creo que sí.
Bien. Y bueno, nada, nosotros admiramos mucho a Sokolova, fuera de cualquier, sí. Creo que toda persona que se diga un fanático de vóley tiene que saber quién es Sokolova, tiene que admirarla, es como algo obligatorio, ¿no? Es como la Biblia, versículo 1, la Biblia, Génesis 1, versículo 1, amarás a Sokolova si te gusta el vóley. Sí, una cosa así. Es que son jugadoras, yo siempre lo digo, y ya la gente estará harta de lo que digo, pero es de que las jugadoras entre el 2000 y el 2010 han sido jugadoras de otro lote para mí, ¿no? Logan Thom, Glinka, Margareta Kosu, Destiny Booker, Del Core, Darnell, Sokolova, o sea, esas son jugadoras que uno que ha tenido la suerte de conocer y ver jugar, ¿no? Y era tú te quedabas con la boca abierta. Es verdad, era otro lote, era otro vole, eso es muy cierto, era otro vole. Pero bueno, Bruno, vamos a dar algunos resultados de la Superliga de Rusia que se jugó hasta el día de hoy, se estuvo jugando la fecha número 23. Estamos a 3 fechas de que acabe la ronda de todos contra todos. ¿Qué pasó hoy día? Yenisei le ganó, bueno, esto no es de hoy, sino lo de la fecha, ¿no? Yenisei le ganó, perdón, cayó ante Tulitsa por 2-3. Minchanka tampoco le pudo ganar a Lokomotiv, cayó de local por 1-3. Zariche tampoco pudo de local contra el Uraloshka. Leningrad cayó contra el Dinamo de Moscú. Y Lipetsk le ganó al Esparta. También se jugaron partidos. Hoy Bruno, el Dinamo de Kazán le ganó por 3-0 al Lokomotiv, ya con el regreso de todas, ¿no? Estuvo en el campo de esquema, estuvo Lidman, estuvo toda la gente que estuvo un poco mal de salud, ¿no? Así que, bueno, también el Dinamo le ganó hoy día al Zariche por 3-0, y la gente se estará preguntando cómo va la tabla, ¿no? Porque eso es un poco lo que tiene a la gente en angustias por el tema del Yenisei, de si va a llegar Cocheleva, me quedo pensando en Cocheleva, es que la está pasando tan mal el club de Cocheleva, que está a punto de quedarse fuera de los playoffs, que me quedo pensando en ella. Pero bueno, ¿cómo va la tabla en la Liga Rusa? Bueno, Dinamo de Moscú está primero con 56 puntos, Dinamo de Kazán segundo con 55, más abajo viene Lokomotiv con 46, Dinamo de Krasnodar con 40, Leningradka con 36, Lipetsk está sexto con 34, Uraloshka se mete séptimo con 30, Broton está en el puesto 8 con 27, Yenisei con 26 puntos está noveno, y Tulitsa igualado en puntos con Yenisei 26 se mete décimo. Esos son hasta el momento los 10 clasificados al playoff, pero faltan todavía 3 fechas por jugarse, así que esto va a ser largo todavía. Sí, vamos a ver qué pasa. Y bueno, para terminar ya, hay muchos rumores, ojo, sobre el Dinamo de Kazán el próximo año, para la próxima temporada. Es cierto. Se dice mucho que Melissa Vargas está en conversaciones y ya está más del 50% las conversaciones y todo eso. El club está muy interesado en ella, muy interesado, y las conversaciones ya están medio avanzadas. Sería cuestión, no sé, y obviamente que iría de opuesta. Leí mucho que iría de punta, no. Ella va a ir de opuesta. No sé cómo van a hacer con el contrato que tienen con Samantha Fabris, porque aún falta un año más. Ella tiene 2 años, este y la próxima temporada. No sé si se puede cancelar, si la sentará, porque obviamente si Melissa Vargas, como está jugando ahorita en la Liga Turca, va el próximo año a Rusia, yo no creo pues de que esté sentada por Fabris, definitivamente que no. No, definitivamente no. Además dicen que Fabris tiene una buena oferta de Italia. El Monza, sí. Del Monza, es muy probable que se vaya. Ya he escuchado bastantes nombres para el Monza, ¿eh? Así que creo que se está armando bien el equipo del Monza. Pero Thompson y Fabris. Sí, es verdad, Bruno. Perdón, me forjaron participar del programa, como siempre. Pero bueno, dicen acá, ¿qué va a pasar con tu jugadora favorita, Bruno? Samantha, ¿le no la vas a ver en el Dinamo de Kazán? Yo no sé, no he hablado mucho de Bricio. Yo creo que ella se podría quedar en el Kazán. No estoy seguro. No sé lo que piense el club. Si el club quiere, dice, este equipo no me ayudó ni me rindió bien en Champions, porque no es lo mismo. O sea, yo si fuera dirigente, quisiera un equipo que rinda en la Champions, más que en la Liga, porque en la Liga siempre
ha rendido, ¿no? La verdad. No sé. Y si van a cambiar de apuesta, yo creo que podrían tener también otra punta, pero ¿qué, quién podría ser? Yo traería una punta más receptora, porque si voy a quedarme con Fedorov Seba, que todavía no está confirmado que se vaya del Kazán, ¿no? Que es más, yo creo que no se va a ir. Yo traería una punta que reciba un poco más. No sé, que salió, salió una nota, ¿verdad? Sobre Fedorov Seba, sí, que estaba ya casi a puertas. Sí, en voleibol.it, si no me equivoco, salió una nota que ya ella estaba prácticamente fuera del Kazán. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, hasta que no lo vea, que hasta que no lo diga el Kazán, no lo voy a creer. Así entro en negación. se habla mucho también de la llegada de Lazarenko al Dinamo de Kazán, ¿no? La central. Así que vamos a ver qué pasa. Importante, porque su otra central no está al nivel de del equipo, es verdad. Sí, del equipo, yo creo eso. Pero, Bruno. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha sumado hoy a la transmisión, que nos apoyó con sus comentarios. Mira, acá la gente te respalda, Bruno. Las jugadoras de esa época eran de otro planeta, te dice Chegu, Orlando, que no se olviden de Smijan Darnell, Carla, que nos pone que se va al Monza, Sami Fabris, ¿qué pasará con la jugadora favorita de Bruno? Rosa María también suena para el Monza, Fabris. Kelsey Robinson sería una buena opción. Podría ser. Yo quiero a alguien que reciba. No me interesa si no pega tanto. No. Como que, claro, si tienes ya, a ver, que pegues, que no pegues y si vas a tener a Melissa Vargas, pero si vas a tener a Fabris, sí tienes que tener una punta que te resuelva los partidos. Si ya vas a tener a Melissa, no sé, cualquier punta que no reciba nada, que no ataque nada, perdón, pero que reciba, efectivamente. Así es. Bueno, Bruno, vamos a estar, por supuesto, haciendo más seguido programas especiales, ¿no? En realidad no sé qué tan seguido, porque ya ahorita la Liga Rusa entra etapa decisiva, la Champions también se pone buena, Kocheleva que va a jugar la semifinal de la CEPCA. El otro martes, sí. El otro martes, así es, así que vamos a salir después de ese partido en vivo. Bueno, a la hora normal, pero ese día, ¿no? Así que bueno. Bueno, Bruno, muchas gracias. Tu palabra de despedida para toda la gente que sumó a la transmisión. Sí, agradecerles a todos por habernos acompañado, por haber comentado también. Y nada, espero les haya gustado mucho el programa, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Así es, muchas gracias a todos los que se sumaron hoy a la transmisión. Por cierto, estén atentos a nuestras redes sociales y también a las de Volei 360, porque el día jueves vamos a estar haciendo una entrevista en conjunto a un súper, súper, súper jugador. Así que no se lo pierdan, eso tiene una alianza estratégica con Volei 360. Así que nos reencontramos con ustedes el jueves en la entrevista previa y luego seguramente saldremos en Sobre la Net, a no ser que Tony me diga, no, ya con esa entrevista no tenemos nada que hacer. Suficiente, bueno, ya suficiente. Bueno, muchas gracias a todos. Con nosotros será hasta el día jueves. Chao.